Y aquí tenemos lo mejor del partido. Ahí vemos las mejores acciones. El remate por parte de Gamarra. El cabezazo por parte de Lautaro Bando, tras el centro de Venecia. Fue una pesadilla la pelota aérea para los defensores de Barracas. Ahí vemos otra buena jugada, el remate por parte de Martínez, que se va desviado. Una buena jugada por parte de Albornoz, el remate. Fue rara la reacción de Martínez, que se lo vio todo dubitativo en el primer tiempo, pues atajó bárbaro en la segunda etapa. El remate de Venecia, la pelota pica, le pega en la cara a Schmidt y puede zafar por eso. Un pase extraordinario por parte de Gamarra para la entrada de Pozo, que define mal, la pelota se va por encima del travesaño. Y acá llega el empate transitorio de Barracas. Una buena jugada, el pase atrás para Bernal, que patea, centro. Y el toque por parte del número 7 Duarte para poner el 1-1. Inmediatamente arrancado el segundo tiempo viene este centro. Desde el sector izquierdo por parte de Saavedra. El cabezazo de Obando va a poner el segundo de su cuenta personal. Otro centro del sector izquierdo, esta vez por parte de Gamarra. Llega a tocar la pelota con la punta del pie Lautaro Bando y pone el 3-1. Todo en 5 minutos en el segundo tiempo. Se rompió el partido de esa jugada. Vemos esta acción, el remate por parte de Albornoz, extraordinaria tapada de Dylan Martínez. Pase de Gamarra hacia atrás, el remate de Venecia se va por encima del travesaño. Ahí vemos el remate de Careaga, bien por el arquero. El cuarto, no, esta es una acción previa, lo termina definiendo mal. Ahí vemos Viano de vuelta, una muy buena jugada, buena tapada por parte del arquero Schmidt. Saavedra al centro y el cabezazo